¿Dónde está Ana de Ti Forte? Ana, córrele. Ana la una. Ana las Ana dos. Ana las dos. Ya no pasa, ya llegó Ana. Y... Hola, hola. Hola, Ana, ¿cómo hola, estamos? Hola. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que Perdón. Estés otro año con nosotros. Encantada de la vida. Con Ti Forte y la vez pasada que estuvimos en tu stand, probamos tés muy ricos, muy Gracias. Novedosos. Uh-huh. Todavía... me guardé con mucho cuidado un par de cajitas de estas pirámides uh-huh. con las que es el Ti Forte y veo que llega tu equipo con Muy unas bien. Teteras para probar el Ti Forte, especialmente preparado. Por una parte viene el extracto del té y abajo una jarra con hielo. ¿Qué vamos a probar, Ana? Ahora estamos lanzando fuertemente el té blanco. Eso lo es con un tono rojo. Vas a probar ahora un té blanco con higo y con miel y otro té blanco que tiene romero y tiene también un poco de hibisco y tiene tangerina. Este hibisco por eso tienes el es color. La agua de Jamaica. De Jamaica, es el exacto. La palabra elegante es hibisco, pero es agua de Jamaica. Que aquí lo utilizamos muchísimo y ahora tiene una cantidad de propiedades y un sabor muy rico y se mezcla perfectamente con un té blanco. El té blanco es el caviar del té, es el té más suave, es el que no tiene menos teína y es el menos procesado. Entonces tienes una cantidad de nutrientes y el sabor, al ser tan ligero, mezcla perfectamente con higo, con miel, con romero, con tangerina. Ese tiene tangerina, tiene hibisco, que le da el color rojo y tiene ese toquecito de romero, ¿no? Que es un sabor diferente. Ti Forte fue fundado en 2003 en Boston, Massachusetts, y han hecho toda una experiencia con los tés. Puede ver las botellitas, las cajitas que las pirámides triangulares que en algunos restaurantes se los ofrecen. O bien usted aquí en Palacio de Hierro puede adquirirlo. Extrae la bolsita triangular uh-huh. y con agua muy caliente, 3 minutos y ¿qué más? Exacto. Lo importante es poner el té y agregar el agua. Digamos que el agua va al té, sí hace una gran diferencia. Y el tiempo de infusión. Nosotros manejamos hoja entera. Entonces te hace un té mucho más robusto, mucho más rico, con mucho sabor. Y en 2 o 3 minutos lo tienes de sobra. Si quieres un té más fuerte, tienes que agregar más hebra, no más tiempo. Eso es importante. ¿Más qué? Más hebra, más hojas. O sea, otra bolsa. Otra bolsa, y también tenemos unas presentaciones que es té a granel, té suelto. Entonces, normalmente utilizas 3 gramos, y esos 3 gramos te van a rendir 2 tazas. Pero lo importante es el tiempo de infusión. Un té blanco lo puedes tener de 2 a 3 minutos, al igual un té verde, un té negro puede llegar hasta 4 minutos, pero no dejarlo pasar más tiempo, porque si no te va a amargar, te va a soltar mucho más el sabor, que no es ya tan agradable. Soy Eddie Warman y platico con Ana Cano Ortega. Ella nos ha hecho favor de traernos estas cajitas de té Forte, y ahora viene la tendencia del té con espuma o con agua mineral. ¿Cómo lo hacen? Este lo lanzamos ahora hace muy poco. Quisimos innovar, quisimos traer ese tipo de gente que aún no se acerca al té, que se le hace a lo mejor un poco aburrido, que no tiene nada de aburrido, pero quiere probar algo diferente. Entonces hicimos en las barras, tenemos 2 barras que le llamamos Ti Forte Tea Bar. Son unos bares de té y la gente se acerca y puede tomarlo frío, caliente, frappé. Pero el espumante es... Hacemos la infusión en caliente y después la carbonatamos. ¿Pero cómo se carbonata?
con CO2, con el carbonato lo ponemos en un shaker, en un shaker grande, inyectamos el CO2. Mezclador. Un mezclador, inyectas el CO2, agitas fuertemente y eso le da toda el toque carbonatado. Entonces, aparte de la burbuja... Espérame, voy a ir a Noticias en Informe Vial, claro, y vuelvo contigo, y vuelvo con trapiche y con el cortador de jamón. Ahora sí, hablando, y para concluir de Tiforte, ¿cuántos sabores tiene Tiforte, Ana? Tiene aproximadamente 60, más de 60 mezclas, vamos poniendo y quitando. En la barra, por ejemplo, ahora estamos manejando 42, pero tiene más de 60 mezclas, entre blancos y verdes, negros, de todos. Y los encontramos aquí en Denominación Palacio. Aquí en Denominación Palacio encuentras todo, no solamente los tés, sino también todos los accesorios, tanto para hacer té frío, té caliente, y crear toda una experiencia, ¿no?, de servir el té, que es lo que intentamos con Tiforte. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas traído estos dos tés. ¿Este que es de higo y qué más? Ese es un té blanco con higo, con miel y con un toque de albahaca. Y es una combinación rica, explosiva, diferente y que gusta mucho. La verdad es que a volar con esto, ¿no? Y aparte que están deliciosos, una presentación hermosa eso. Muchas gracias. Bueno, para lucirnos en la mesa. Es pues, para lucirse y disfrutar. Ya que se acercan los amigos de Trapiche, por favor, que vamos a probar quién nos va a acompañar. Y además ya anda por aquí Juan Ignacio Espinosa, fundador de Congelados del Bajío, que nos trae Don Ibérico, y Manuel Noriega. No, Manuel no está, ¿verdad? Sí, Manuel Noriega, aquí está. El cortador, porque lo he visto cortando. Y Juan, ¿qué están presentando hoy en Palacio, en Denominación Palacio, con los jamones de Don Ibérico? Gracias, Edwin. Bueno, pues traemos ahorita lo que son los jamones ibéricos. Traemos lo que es el lomo, el chorizo, salchichón, que son los productos que estamos manejando aquí en Palacio de Hierro. Estos, yo estuve en la planta de Don Ibérico, ahí cerca de Salamanca. Así es. ¿Cómo se llama? Quijuelo. Quijuelo. Yo pensé que iba a cortar contigo jamón hoy. Podemos hacerlo mañana si gusta. No, mañana yo no vengo, mano, ya tengo que descansar. Un día platícame de este lomito. Este es un lomo que tiene aproximadamente 60 días de maduración. Tiene un ahumado de 18 horas. Y tiene especies como el ajo y la cebolla. ¿Y acá qué más trajeron? Tenemos el chorizo ibérico de bellota, que también lleva una maduración aproximadamente de 35 días. El chorizo se hace de carnes magras con grasa de la papada del cerdo, que es la grasa más rica que hay. Lleva pimentón, por eso el color rojizo. Aparte de que lleva un ahumado de aproximadamente 6 horas. Todo el ahumado se hace con las barricas, con la madera de las barricas que ya no ocupan en las bodegas, para darle un sabor muy especial. Barricas las que ocupan también para hacer el vino Trapiche. ¿Tú lo conoces, el Trapiche? Claro, por supuesto. Me da mucho gusto. Mira, toma este micrófono, por favor. Muchas gracias por... Tómalo, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres el enólogo de Trapiche. Sí, ¿cómo estás, Eddie? Muchas gracias por venir. ¿Qué nos vamos a probar en estos últimos minutos del programa? Sé que tienes como 45 minutos aquí, pero me ganó el tiempo con todos los invitados. El tiempo es tirano, ¿no? El tiempo es un tirano y el tiempo estira también. Bueno, acá con Trapiche estamos presentando aquí en México una línea nueva, que es el Trapiche Pure, que es 100% Malbec, y el concepto de Pure es justamente mostrarle al público la pureza de un Malbec, digamos, en toda su neta expresión, tratando de encontrar, de representar toda la concentración de un buen Malbec con toda la fruta. Y la particularidad de esto es que no tiene ningún paso por madera. O sea, es 100% el vino tal cual como es, y tiene una maduración en tinas de cemento durante 8 meses, pero no tiene la particularidad que como en las grandes vinos, que tiene paso por barrica, ¿no? Entonces acá podemos apreciar 100% la concentración de un buen Malbec, digamos, de zona alta, de lo que es Valle de Uco, de Mendoza. ¿Y cuáles son los sabores finales, los sabores terciarios que me van a quedar en el paladar? Y acá lo que buscamos con esta línea es justamente que el vino recuerde mucho a la fruta roja, tal como es la ciruela. La ciruela es lo que más representa al Malbec, ¿no es cierto?, con esa sensación de dulzor en la boca. Y algo muy lindo que tiene el Malbec, gracias a eso, creo que
todo el mundo le abrió su corazón, es lo aterciopelado que es en la boca, la sensación de dulce, que no tiene una astringencia importante y lo hace muy fácil de beber. Y Trapiche va a estar también en denominación Palacio, y Patti Violante, pues te toca invitar al público. ¿Tú vas a venir mañana y vas a hacerle el recorrido a todos? Oye, yo ya tengo una lista de todo lo que tengo que venir a comprar, porque hay cosas deliciosas, y no se lo pierdan porque está mañana, sábado y domingo. No venir es pecado con la cantidad de cosas tan deliciosas que hay, de verdad no se la puede perder aquí en el Palacio de Hierro Polanco. No me convenciste, más ganas. Y entonces se van a llevar ustedes, pásenle por aquí porque se van a llevar deliciosos productos. No, ¿verdad? Eso ya me confundí, y es para ese mercado. No, son cosas deliciosas, no le haga caso a Warman, y ahorita no sabe todo lo delicioso y las... No hay como acompañar con un buen vino y buena comida, es el placer más grande de la vida. Y estos jamones ibéricos de... No, bueno, nunca acabaríamos. Don Ibérico. Vamos a ir a noticias, simplemente noticias, y yo lo veo mañana por acá.